Lo más positivo de la gestión de doña Violeta fue en favor de la reconciliación. Creo que ella contribuyó mucho a que se hubiese avanzado mucho más rápidamente en lo que es la despolarización. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si el presidente hubiese sido otro de los que están, se mencionaban ahí como candidatos a la presidencia y que se la disputaron a Violeta para la 1?